Amigos, no sé qué gusto saludarlos este día. En conferencia de prensa habló José Saturnino Cardoso, quien habló acerca del siguiente compromiso de las Chivas en la liga, que será Pumas, rival que enfrentaron apenas la semana pasada y que los dejó fuera de la Copa MX. Ahora dice será una revancha, un partido distinto. Y por cierto, también destaca a los jugadores de su plantilla que espera ver en esta nueva convocatoria de la selección mexicana, que saldrá en las siguientes horas. Vamos a escucharlo. Mira, lógicamente estamos dolidos por la eliminación y por lo tanto tomamos una revancha. La responsabilidad tiene que ser nuestra, somos locales y tenemos que tratar de entrar, proponer desde el inicio y tratar de manejar el juego como mejor nos conviene a nosotros. Parece que Tijuana está pasando por un gran momento, arranque mismo, parece bien que arrancó el campeonato, arrancó muy bien, parece bien que está madurado bastante, es un jugador que nos ha dado mucha tranquilidad ahí atrás y a la vez cuando atacamos es un jugador que se proyecta bastante bien. Entonces son jugadores que me parece a mí que están pasando por un gran momento, Udiño mismo, Udiño me parece a mí que poco a poco va agarrando confianza, va tomando su nivel, que es lo que queremos todos, él mismo quiere también seguir creciendo como profesional, es un jugador muy joven. Que normalmente no estamos acostumbrados a ver un jugador de 21 años, 22 años en la portería. La mayoría de los jugadores, un arquero que a mí me llamó mucho la atención, su físico, las atacadas que hace. Lógicamente, cuando tenga la oportunidad de estar en una selección, aprovechará más. Si no son dos arqueros que tienen una proyección bastante importante y son jóvenes, eso es lo que tenemos que buscar más en México, que maduren más jóvenes. Normalmente maduramos a los 26, 27 años y dejamos pasar 4 o 5 años por la exigencia, porque es joven, de repente se le exige de más también a los jugadores jóvenes. Me parece que los dos puntos que perdimos en Querétaro, con eso estamos 5-0, ¿no? En una zona. Y tampoco te da la seguridad o la tranquilidad de que de repente va a seguir en la posición, porque todo está muy parejo, los puntos, ¿no? Entonces, de ahí más, ya no se pudo y ahora el enfoque que tenemos es punto. Tenemos que ganar, eso es, y la obligación tiene que ser nuestra. Cuando el local salía a proponer, así lo muestro. Cuando tenemos que tener tranquilidad de manejar el partido, tenerla. Cuando tenemos que ir a presionar, lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que el cierre del campeonato va a ser importantísimo. Ahí nos va a marcar de qué estamos hechos para que podamos entrar a la liguilla y tratar de tirar el título. Los jugadores que no verían actividad definitivamente para este próximo partido contra Pumas son Javier Eduardo López y Orbelín Pineda. Este último, a pesar de que ya lo vimos haciendo trabajos en la cancha, todavía no recibe su alta médica, por lo cual no sería convocado para este próximo fin de semana. Ese es el reporte, un saludo.